te cuento los motivos. Bueno, Valentina, antes de preguntarte en lo que fue este año tuyo como reinado, me gustaría saber si 2, 3 años atrás alguna vez pensabas, imaginabas, soñabas con llegar a ser la reina de la fiesta del sorgo en Freire. La verdad que no. Además, cuando a mí me pidieron ser mi Freire, yo hacía un tiempo ya que no me postulaba, seguía participando en la fiesta por ahí reemplazando a la reina si no podía ir, pero yo ya no me había postulado más hacía meses, no sé si llegué al año, pero por lo menos 8 o 9 meses que no me postulaba. Entonces fue totalmente sorpresa cuando me lo pidieron. Cuando llegó ese momento, cuando dicen que Valentina Tortoni es la nueva reina de la Fiesta Nacional del Sorgo, bueno, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Podía creer. Yo creo que todas las chicas siempre vamos con expectativas de ganar, pero más que todo yo siempre traté de poner primero el disfrute, porque los resultados pueden ser cualquiera y puede ser que saques algo como que no. Y la idea es que vos disfrutes del día, porque lo que te deja es muy lindo, te deja amistades nuevas. Yo tengo amigas que son consagradas, algunas que fueron hace un tiempo atrás, otras nuevas. Tengo amigas que son postulantes y que siguen buscando sus fiestas. Amigas de padres de las mini reinas o de los padres de las reinas, los delegados de otras fiestas. Yo creo que eso es lo más importante que te deja. Cada experiencia, lo vivas como lo vivas y desde el lugar que te toque. Y este año contame cómo lo viviste, cuántos kilómetros recorrieron, en cuántas fiestas participaste. Solamente con Vero yo recorrí alrededor de 13.000 kilómetros. A eso hay que sumarle los kilómetros que hicieron las princesas Victoria y Diana. Y en total, más o menos, más de 20.000 kilómetros. Alrededor de 54 fiestas fuimos. Y el año lo viví como si fuese el último, literal, porque ya lo había dicho que cuando me lo propusieron yo pensé cómo iba a seguir en este mundo, si me iba a seguir postulando o si ya quería cerrar esta etapa. Entonces, como sabía que esta era la última vez y era que lo podía disfrutar desde este lado como reina, lo disfruté y no me quedé con ganas de nada. Si ponían una chacarera, yo por más que no sepa bailar, me levantaba y bailaba. Si teníamos que cantar, cantábamos. Si teníamos que sacarnos fotos, me las sacaba, ya sea con mis amigas o por ahí los niños en la calle, los padres te piden también que te saques fotos. Yo hice todo, si había parques también nos íbamos y nos subíamos los juegos con las chicas, todo. Hice todo lo que tenía que hacer y siento que no me quedé con ganas de nada. Valentina, de todas estas fiestas en las cuales participaste este año, ¿te acordás de alguna en especial, alguna que te ha marcado, alguna que te sorprendió por allí? Una de las que me gustó mucho fue la de Arias, Carnavales. En Arias, después de que pasan las postulantes, después de que también presentan a las reinas, que hacen todo, y que el carnaval, que la comparsa hace su primera pasada, le permiten a las reinas ponerse un traje de comparsa y ponerse a bailar junto a todos. Entonces esa fue una de las fiestas que más me gustó. También me gustó Leones y Siembra Directas porque había parques y nos subimos al barco pirata. Nos sacamos todos los atributos y como personas normales hicimos fila y nos subimos al barco pirata. Bueno, también Luque, que estuvo Ulises, que lo pude compartir con una amiga mía. Vero siempre nos da esa posibilidad, gracias al cielo. Sí, tengo millones de anécdotas así, fines de semana que nos hemos quedado a dormir con amigas de otro lado y también a la noche, nunca te dormís al instante, sino que estás una hora, dos hablando y jodiendo ahí con las chicas. Tengo un millón de anécdotas. ¿Qué se siente a la hora de subir al escenario y que nombren la fiesta del sorgo, que nombren Freire? Me imagino que debe ser un orgullo que en distintos puntos del país, de la provincia, se reconozca a tu pueblo, ¿no? Sí, yo cada vez que escucho mi nombre siempre estoy nerviosa porque siempre tengo miedo que se me enganche el vestido,
que por ahí torpiece con los tacos, pero no, por suerte nunca me pasó nada. Y es muy lindo, o sea, y aparte cuando terminan de nombrarnos a todas y ver la cantidad de fiestas que hay sobre un escenario y ver cómo estamos todas las chicas ahí compartiendo y tratando de transmitir lo que podemos de nuestro pueblo, de nuestra cultura, es muy lindo. Y yo creo que es algo que no se debería perder. ¿Sentís que Freire es reconocido en el ámbito también? Sí, es reconocido, además me ha pasado de gente que viene y me dice y nos reconoce, ya sea por nuestras industrias como Manfrey, ya sea también por la fiesta del sorgo, ya sea porque tienen gente conocida o porque les tocó ya venir por alguna otra razón. Y la verdad es muy lindo porque viste que al ser un pueblo, por ahí no es que tiene grandes cosas que vos decís, te reconocen porque es un lugar turístico o algo así. Entonces a mí me parece sumamente importante que una de las razones por las cuales nos reconozcan sea la fiesta. Valentina, te pregunto un poco por tu presente. Estás estudiando, ¿verdad? Sí, yo estoy estudiando. Ya estoy en tercer año de la carrera Comunicación Social. Estudio en la UCES de Rafaela. Desde que inicié la carrera siento que es mi carrera. Nunca me arrepentí. Siempre están esas crisis existenciales en los finales, pero creo que estoy en la carrera correcta. Estoy terminando, estoy en la última parte y ya estoy pensando en futuro, en qué parte de la comunicación me quiero especializar y ya también viendo si conseguí un trabajo o cómo quiero continuar después de la facultad.